Pero tóquelo a ver si hay algo. No. Destápelo. Absolutamente nada. Este es el cruel panorama que viven centenares de niños en Colombia, dado a que 5 entidades territoriales certificadas aún no reportan el inicio del programa de alimentación escolar PAE, según la Contraloría General de la República. Hablamos de los departamentos de Sucre, igualmente Magdalena, y las ciudades de Sincelejo, Neiva y Buenaventura, donde está afectando la prestación y la falta de recibo por parte de 500.000 niños, niñas y adolescentes del país. Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto y Vichada son algunos de los departamentos que no han iniciado con la alimentación escolar, según el ente de control. Cerca del 16% de las instituciones educativas no cuentan con cocina, un 19% aún no alberga un lugar adecuado para comedores, 15% no cuentan con lugares de almacenamiento, un 20% no tienen adecuados manejos de refrigeración. Ante esta alarmante situación, la Contraloría General incrementará los controles para tomar las medidas correspondientes y así evitar que aumente la deserción escolar en el país por este motivo. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.